Llegó el 3, sí, llegó el 3, llegó el miércoles, el día número 3 de la semana, con el programa 12 a 2 de la tarde, donde se paralizan las aguas con el contenido para todo el mundo. Acaba de arrancar, sean bienvenidos en el televisor, en las redes sociales, estamos en vivo, recuerden, todos los live, Twitter, Instagram, YouTube, todos, ok, estamos disponibles en vivo en este momento con el mejor contenido para ti, las mejores entrevistas en el ambiente urbano. Hoy hay una buena, hoy hay una buena, hoy espérala, espérala, tenemos el mejor contenido con mi compañero. Yo lo quiero presentar porque no quiero hablar de él sin él estar en cámara, tú sabes, yo lo quiero ver aquí conmigo, Daricho Martínez, con nosotros, sean bienvenidos. Y hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Mira, ayer estaba solo y te hiciste 508. Hicimos la diligencia. Pero hiciste el programa bien. Te felicito. Hablaste de política, hablaste de análisis. De todo un poco. De deporte, hasta de farándula hablaste. Eso es así. ¿Verdad? Así, qué bueno. Daricho, ¿qué hoy tenemos? Hoy viene representación del PLD. Ay, del PLD, no me traigas lío. Sí, ay, espérate. No me traigas. Estamos totalmente en vivo, sí. Y ya están lloviendo las llamadas. Quiero salir con Daricho al ritmo de la farándula. Recuerda que tenemos aquí todo el contenido de los artistas, donde se resbalan, donde se la apuntan, donde se crecen también, ¿verdad? Porque cuando se hacen cosas buenas, vale la pena darle mención. Todo esto está cubierto por Daricho Martínez. Tenemos cápsulas informativas con Denis Díaz y nuestro equipo de producción y periodismo. Bueno, para todo el mundo, estamos cubiertos. Estamos en vivo, al aire, ahora, 12 a 2 de la tarde. Ay, Eduardo, pasa para acá. Porque ¿a qué le damos hoy? Vamos a ver ya. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos adelante la farándula más espectacular que tiene toda la República Dominicana. Wilson Suez se comió en su programa, directo al show, a Kenny Valdés, y le dijo hasta barriga verde. Además, te hablaré de Ali David May, que entra a formar parte del programa de Alo Fokker y otros programas más. Y también el Boli habló en el día de hoy en su programa El Mañanero sobre la entrada de Alo Fokker, de Ali David May, así como también bodas, eventos y muchas noticias más. Tengo lo del Alfa, que puso a Consuelo de Pradel de relajo a hacer el Pinga Challenge. ¿Cómo? Consuelo de Pradel, una señora Galapín. Es lo mismo, ahora es Galapín. Galapín. Para mí, para eso. Y Yelida Mejía se la comen con yuca en diferentes programas de televisión y de radio. Todo eso y mucho más en Al Ritmo de la Farándula. Lo vamos a tener más adelante en Pa' Todo el Mundo. Adelante, Eduardo. Eso es así. Vamos a ponernos serio. Vamos a ponernos serio aquí en vivo y directo. Bueno, vamos a pasar con las noticias que pues son lamentables, pero tenemos el compromiso con ustedes de informarlos. Señores, ustedes supieron ayer que estuvimos pasando la noticia de que hubo un siniestro, ¿verdad? Un accidente muy feo en China. Están buscando la caja negra, ¿verdad? Es color naranja, pero es negra. Están buscando, ¿verdad? Para ver qué pasó con este siniestro, algo que ha estremecido al pueblo chino. Ayer andaba Miley Cyrus. No, eso es más adelante, no me lo tire adelante. Tampoco. Sí, Miley Cyrus estuvo envuelto, señores, en un casi siniestro, porque no pasó nada con ella, sino un aterrizaje de emergencia. Pero total, no se va a perder nada si Miley Cyrus muere. Ay, nada se va a perder. No. ¿Tú la conoces? Yo la conozco, ¿es de aquí? No, mi amor. Ay, Jesús. Así que no importa que si se murió, no se murió. Bueno, esa es tu opinión, quizás no es la mía, pero dale. Eso va a estar cubriéndolo Daricho ahorita, ¿verdad? Claro que sí, esto es parte de la farándula. Vamos a pasar con el audiovisual que tenemos de parte de las noticias con China relacionado a este incidente. Adelante, producción. Tenemos el equipo de rescate, la milicia china, buscando. No hay sobrevivientes hasta el momento, señores. Y dudo que lo haya porque, la verdad, 26.000 pies en tan solo 3 minutos. Es peor que una montaña rusa, ¿verdad? En todo su apogeo. De las mejores atracciones del mundo, no sucede esto. Pues sépanse que hubo incendios brutales, ¿verdad? Casi una deforestación gracias a este incidente, desafortunadamente. Pues están en la búsqueda de la caja china, de la caja anaranjada, caja negra también. Mira, donde contiene la caja negra ahí. Ha sido encontrada, señores, ¿verdad? Esto conlleva la bitácora y todo lo que ha pasado, audio, bueno. Pero eso parece un tanquecito, no parece caja negra eso. ¿Verdad? El nombre pues tiene ya un significado científico que le han dado, ¿verdad? Los ingenieros aeroespaciales. Pero, ¿verdad? Miren, la es color anaranjada, es cilíndrica. Redondita. Parece un tanquecito de eso de... Un tanquecito de gas. No, un tanquecito de gas, no. De lo que es para incendio. Oh, sí. Un extinguidor. Un extinguidor parece. Es así. Pues esto contiene una valiosa información que va a determinar qué pasó. Si esto fue un atentado. Eso puede ser un DVR. Que aquí se le llama DVR.
Correcto. Eso puede decir qué pasó, si fue un atentado, si fue desperfectos mecánicos, si hubo negligencia de parte de los pilotos, si hubo negligencia de parte de también pasajeros que intentaron pues sabotear el vuelo. Esto se sabrá más adelante en la investigación. Bueno, y para esto más a fondo, señores, tengo una cápsula informativa con Denise Díaz. Vamos a pasar con ella. Ella va a ampliar más a fondo todo lo relacionado con la caja negra en este vuelo, ¿verdad?, que se accidentó chino. Fue encontrada la caja negra del avión chino que se estrelló hace 2 días, donde perdieron la vida 132 personas que viajaban a bordo. La aeronave realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming y Cantón y despegó a las 13.15 horas local del lunes antes de precipitarse a tierra en la región de Guangxi. Para Global 80, Dennis Díaz. Gracias, Denise Díaz, por esta cápsula informativa. Siempre pendiente, minuto a minuto, lo que está pasando. Nosotros tenemos este contenido en vivo completamente y en las redes sociales, luego de haber terminado el programa, si no lo encuentras. Así que pendiente siempre a las redes sociales. Nosotros nos vamos a una pausa comercial con esto y en breve para todo el mundo con el contenido que tú necesitas y que quieres ver. Sigue aquí contigo, no te despegues. Oh.